5 segundos adentro. Ahora voy a poner Peter Castell. Y cambia la constitución, le va a quitar autonomía al Banco Central. Y bueno, nuestro sol va a valer nada, así que ahorra en dólares o en alguna divisa que te permita ahorrar más segura que el sol. Twitch no es democracia, es aristocracia, porque literalmente solamente la gente que paga tiene opinión para ver, para decidir qué videos saco próximamente. Así que sí, soy como un dictador. Digo, porque a ver, esta semana tengo que subir el video de miembros del canal, que es básicamente una comparación entre la temporada, entre la trama de los salvadores y la trama de los susurradores. En Cuevana 3, amigos, no vayan ahí porque es piratería, así que no les recomiendo ir. ¿Crees que Dakota y Charlie sean pareja? Esa pregunta, Erson, ¿es una pregunta o una fantasía? A mi grupo de Facebook, donde a veces lo suben, pero en general es un grupo donde nos dedicamos a quejarnos de Brenda y de Rick, y que la serie está muerta, básicamente. ¿Prefieres a Lauren o a Brenda? Evidentemente a Lauren. Pero bueno, les ponen estas cosas en la cara, es para que no vean, porque ojos a los costados. Ichigo, ¿harás un video de cómo sobrevivir al comunismo y el terrorismo? No, porque tengo que ser amable con el nuevo régimen, con el líder supremo. Hola Ichigo, saludos, Senres Pup, quien me ha hecho pub hispano. A ver, si quieren ver un pub que es genial de mí, vayan a ver el canal de Senres Pups, que es genial. Me gustó mucho, hice una reacción y me reí bastante. En la temporada 3 a un recluso lo rasguña en la espalda con la mano derecha hueso y iba a convertir. Ok, de eso no me acuerdo, Daniel Peña. A ver, consideren que la temporada 3 la vi hace unos ya 7 años, ¿no? O sea, lo vi al final de 2014. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi 7 años, más o menos. ¿Qué decide seguir con otro contenido? Bien, voy a publicar opiniones políticas y liderar una revolución liberal en Perú. Así que espero que me sigas. ¿Cómo que se llama la bomba atómica o bomba castillo? Dios. El GB de The Walking Dead es totalmente controlable. A ver, te explico. El coronavirus, evidentemente, se contagia de persona a persona, ¿no? Por contacto. O sea, basta un momento para que te contagies. El apocalipsis zombie en The Walking Dead también se contagia inmediatamente, pero los síntomas no existen y solamente se manifiestan cuando mueres, porque cuando mueres se conviertes en zombie. Entonces, supongamos que todo el planeta Tierra está contaminado con el virus zombie de The Walking Dead, ¿no? La gente que muere al día no son suficientes como para ser un peligro para la humanidad entera. Digamos, no hay manera de empezar el apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque supongamos que mañana, por ejemplo, hoy no dormimos y toda la gente que muere a partir de mañana, por causas naturales, se convierten en zombies. Entonces, ¿cuánta gente muere? O sea, aquí en La Libertad, donde yo vivo, por coronavirus mueren, el pico fue 40 personas al día, me parece, más o menos. 40 personas al día que se conviertan en zombies no son un problema, o sea, tranquilamente pueden ser controlados. Luego de eso la gente empezaría a darse cuenta que las mordidas hacen una infección que terminan matándote, y la gente mordida estaría en cuarentena y viendo cómo solucionan el problema. Así que, como les digo, nunca llegaría a ese punto crítico donde hay una masa de zombies tan grande que sería imposible hacer controlar, por así decirlo, el apocalipsis zombie. Ese es mi punto con The Walking Dead. Incluso, supongamos, ¿no? Como les digo, incluso a día de hoy con el coronavirus, donde mueren creo que el doble de personas de lo que deberían morir normalmente por tema natural, aún así no son suficientes personas. Porque, a ver, en Perú me parece que morían 180.000 personas al año, más o menos. Eso es poquísimo. Poquísimo para la cantidad de zombies que deberían haber. O sea, 180.000 zombies al año cuando somos 30 millones de peruanos y como un millón de fuerzas armadas, sobrado. Pero bueno. Por eso digo que no tiene sentido el apocalipsis zombie en The Walking Dead. Y también con el coronavirus, aún así, no tiene sentido. ¿Crees que Guillermo está en SRM? Sí, va a aparecer. Se ha confirmado por Scott Gimple.
Y chicos, ¿cómo llamarás al directo el 6 de junio? Termina el mundo en Fear the Walking Dead y en Perú, básicamente. Veamos el final de temporada de Fear the Walking Dead de Perú. ya sé que va a ganar Castillo, gente, así que ya me tiré el olvido, ya sé lo que va a pasar. Oh, flecha del Express. Para entornillarla en el palo. ¿Ven? ¿Estás bien, Hank? No está bien. Yo me encargo. ¿Por qué estás jugando con un juguete de niños? Ah, no, Daryl peruano. Hola, soy Daryl Dixon. Desnúdate. Te voy a denunciar por mostrar armas. Son unas cojitas así, o sea, no hacen nada. Estresarse tanto por el dinero que tienes que ganar. Si ustedes dirán, bueno, problema de primer mundo, ¿no? Pero no, o sea, yo me refiero al sobretrabajo, ¿no? O bueno, obviamente yo soy un mantenido, no dirán ustedes, no dirán, sí, chico habla porque vive en la casa de sus padres. Ya pasa, hay casos parecidos donde una persona que es hijo de alguien millonario puede hacer lo que se le dé la gana, pero vamos, muchos piensan que jugar es perder tiempo, pero o sea, es para mantener tu cerebro distraído. Polémico youtuber admite ser haragán y sus palabras serán usadas fuera de contexto. Así que, de hecho puedo tocar. Ya he aprendido un poco. Puta. Tienen que okay, sé que no quieren, pero ya va a acabar el directo, ya estamos ya en los últimos 10 minutos. Voy a, esperen un momento. Estoy aquí, ok. Quiero que me pongas de esa pose. Estoy aquí, gente, no piensen que estoy haciendo cosas raras. En otro lado de la cama. Aquí estoy. Dame duro, duro, duro. Tengo una perra. Mi amor, mi amor. Aquí estoy. ¡Oh, me vengo! Oh, Dios mío. Y bueno, ya está. Sé que nadie lo pidió, pero me hacía ilusión. Pero bueno, gente, con todas esas cosas que están diciendo en los chats, se pasan, o sea, ya... Piensan que soy al toque, soy rapidísimo. Espero que les haya gustado.